Hola, les habla Gonzalo Gómez. Soy miembro del equipo publicador del sitio web de comunicación popular www.aporrea.org. Aporrea significa Asamblea Popular Revolucionaria, de alguna manera, pero también significa pegar, golpear, porque Aporrea es un medio de comunicación alternativo vinculado a los movimientos sociales, a las organizaciones populares de la Revolución Bolivariana, que nació en la coyuntura del enfrentamiento del intento de golpe de Estado, bueno, un golpe de Estado en realidad consumado, que duró muy poco, contra el presidente comandante Hugo Chávez Frías. Y tiene la característica de que divulga noticias de los colectivos, de las comunidades, de las organizaciones de los trabajadores, de los campesinos, etcétera, y también pues noticias de interés sobre los procesos de cambio, de transformación o de resistencia en América Latina y el Caribe y en el resto del mundo. Es de carácter autónomo, no es un medio privado, es una asociación civil sin fines de lucro quien lo maneja, y tampoco es un medio del Estado, no es un medio institucional. Estamos participando en la conferencia de Claxo porque tenemos muchos puntos de coincidencia, ya que buena parte de los contenidos que se manejan en Aporrea son de carácter sociopolítico y también tienen que ver con la investigación social, tanto porque se reflejan contenidos en Aporrea relacionados con la investigación social o por lo menos la investigación periodística de interés en materia sociopolítica, como también porque Aporrea sirve por sus contenidos como una herramienta para nutrir de información y también de elementos de reflexión y de análisis a quienes están dedicados y dedicadas a la investigación social, fundamentalmente en América Latina, con vocación también y compromiso de intervención, ¿no?, transformadora en los procesos. Aporrea es un fenómeno que forma parte de lo que ha sido el florecimiento de los medios comunitarios alternativos en este periodo de 14 años de la Revolución Bolivariana. Fundamentalmente los medios comunitarios alternativos en Venezuela despuntan a partir de las expresiones de resistencia y de defensa de la Revolución Bolivariana frente a ese intento o ese golpe de Estado fallido que les mencioné del año 2002 y del sabotaje petrolero. En esa movilización de los movimientos populares, de las organizaciones sociales para defender sus conquistas, los derechos democráticos, los logros de la Revolución Bolivariana, la soberanía, la independencia de Venezuela, surgen y se desarrollan, proliferan cantidad de medios comunitarios y alternativos en un ambiente muy propicio, porque los cambios democráticos en la Venezuela bolivariana permitieron que aparecieran estos medios, y estos medios fueron también parte del propio impulso del pueblo venezolano y de la clase trabajadora venezolana como actor, como sujeto social constituyente de esta revolución. Acá existen más de 500 medios comunitarios y alternativos, radios, por ejemplo, emisoras comunitarias alternativas y televisoras, y también periódicos populares que han proliferado, algunas páginas web, entre ellas está Aporrea, y existen también otras expresiones de la comunicación popular que se han desarrollado ampliamente, ¿no? Los cineforos, el muralismo, el grafiteo, bueno, distintas expresiones gráficas y también lo que vendría a ser como
la comunicación de calle, ¿no? La comunicación de calle y lo que nosotros llamamos en Venezuela el radiobemba, que es la comunicación oral directa en la realización de actividades, de asambleas, de reuniones, de foros, cantidad de actividades en las que el pueblo se comunica, ejerce la comunicación con contacto directo, ¿no? Esto es un fenómeno también, el venezolano, que de alguna manera se viene dando en otros países de América Latina, quizás con diferencias de intensidad o con diferencias cualitativas, y en algunos lugares donde incluso se han venido impulsando cambios legislativos en materia de comunicación que están permitiendo abrir brechas, ¿no?, para que lo que sería la comunicación popular, la comunicación de los movimientos, vaya emergiendo entre dos polos: la comunicación de las corporaciones privadas, la del capital, la comunicación comercial y al servicio del poder económico y de una clase dominante, y por otro lado las comunicaciones del Estado, que independientemente de su mayor o menor apertura o acercamiento con el mundo, lo que llaman la sociedad civil o lo que nosotros llamamos movimiento popular, puede variar, pero que es una comunicación que está en manos de funcionarios, que está en manos del aparato del Estado y que requiere control social. En el caso de Venezuela, nosotros insurgimos, en el caso particular de Aporred y otros medios comunitarios alternativos, enfrentando un cerco mediático capitalista de los medios de comunicación privados, que trataron de pintarnos una realidad virtual, hacer creer a una parte de la población que aquí había una dictadura oprobiosa, que había un régimen antidemocrático, como ellos dicen, en lugar de una revolución que nos estaba proporcionando conquistas sociales y además conquistas políticas y conquistas democráticas formidables. Y trataron de lanzar a una parte de la población, fundamentalmente sectores de clase media, sectores de clase acomodada, para derribar a ese gobierno revolucionario bolivariano que encabezó el presidente Chávez. Claro, detrás de eso estaba oculta la mano militar, y el poder, por supuesto, económico, porque esos dueños de los medios de comunicación convertidos en actores políticos, en realidad también son los dueños de los bancos, los dueños de las industrias y los dueños de las tierras. Es algo ridículo y absolutamente ilógico que un grupo privado particular o una familia de personas adineradas o un señor con mucho poder económico pueda tener televisoras nacionales, cadenas de radio, periódicos de gran tiraje, y que, por ejemplo, organizaciones completas de la clase trabajadora, como los sindicatos, las centrales obreras, las organizaciones campesinas, las organizaciones comunales, no tengan en sus manos esos medios de comunicación. Eso es discriminatorio, eso es absolutamente desigual, eso es irracional y eso es totalmente injusto. No puede ser que la mayoría y las organizaciones de esas mayorías no posean medios de comunicación comparables o del mismo alcance que los que tienen el capital. Esto tenemos nosotros que resolverlo. Es un problema de la revolución y es un problema de la democracia, de justicia social, pero tampoco puede ser que los medios de comunicación se concentren en manos de funcionarios del Estado, que son los que deciden qué es lo que debe aparecer o no debe aparecer, qué es conveniente o no es conveniente, qué es prudente o no es prudente, y que se conviertan esos medios de comunicación en organismos simplemente de propaganda de estados y de gobierno, porque tienen que ser abiertos al pueblo, a la sociedad. Nos pertenecen a nosotros como conjunto de ciudadanos, y por lo tanto entonces debe haber un control social de los medios de comunicación y debe haber una participación democrática y protagónica en la conducción y en la generación de los contenidos de los medios de comunicación del Estado, que no son para los aparatos estatales. Esto es una confusión muy grande que hay y de alguna manera
pues el surgimiento de la comunicación popular, de la comunicación comunitaria, de la comunicación alternativa, está abriendo una brecha en esa dirección para colarse en el medio de esas dos alternativas que podrán existir en mayor o menor medida, pero que el futuro tiene que ser hacia el desarrollo de la comunicación popular. Esto es muy importante en el caso de Venezuela, porque no puede haber poder popular, construcción de poder popular, realmente sin comunicación popular. Si nosotros decimos en Venezuela que vamos hacia un Estado comunal en transición al socialismo, estamos construyendo comunas, queremos construir ciudades comunales, esas organizaciones de la comunidad, del poder popular, tienen que tener en sus manos herramientas de comunicación a su altura, a su nivel, para poder ejercer ese poder. La comunicación hoy en día es indispensable para el ejercicio de ese poder. En el buen sentido de la palabra, que implica divulgación, que implica orientación, que implica dar a conocer las experiencias, las obras, las actividades que se están llevando adelante, las propuestas, los planteamientos, la visión de sociedad y la visión de país. De manera tal que entonces fundamental la comunicación popular para que haya poder popular y para que haya, en el caso de Venezuela, lo que nosotros llamamos Estado comunal, que es lo que tendría que sustituir a el sistema actual en el que estamos todavía. A nivel de América Latina tenemos nexos, tenemos vinculaciones, hemos tenido experiencias de intercambio con medios comunitarios alternativos de Argentina, de Brasil, de Bolivia, de Centroamérica, y hay la tendencia a establecer relaciones solidarias de apoyo mutuo, de intercambio, desde el punto de vista funcional, desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista también de la defensa de esa comunicación frente a las posibles arremetidas que se puedan producir. Caso de las intentonas de golpe antidemocrático en algunos países y donde la comunicación independiente popular ha tenido que jugar un papel fundamental en la defensa de los derechos humanos y en la preservación de las organizaciones del pueblo. Aspiramos, porque hemos estado explorando los puntos de contacto con lo que representa Claxo y la investigación en el área sociopolítica, que también incluye la investigación en comunicación. Sabemos que hay grupos de trabajo que toman el área de la comunicación. Nos parece que sería muy fructífero establecer un intercambio, porque las informaciones que se generan alrededor de Claxo desde los investigadores que están muy ocupados en el tema social enriquecerían y cualificarían los contenidos que nosotros transmitimos desde Aporrea. Pero por otro lado, también tenemos la experiencia en Aporrea de que se generan investigaciones vinculadas a los contenidos sociales. Y por otra parte también se difunde información sobre investigación académica, investigación universitaria a distintos niveles. Se han publicado tesis doctorales o de maestría sobre el fenómeno comunicacional venezolano y sobre Aporrea como fenómeno, del cual nosotros somos parte. Y por otro lado también sobre otras cuestiones, por ejemplo, sistematización de artículos, de centenares de artículos de autores de Aporrea sobre la práctica de la Contraloría Social como un instrumento emancipatorio, por mencionar uno de los trabajos que se publicó en nuestra página. Somos www.aporrea.org, nuestro correo electrónico es puebloalzao@aporrea.org, puebloalzao con Z y sin D, puebloalzao@aporrea.org. Bienvenidas las contribuciones, bienvenidos los artículos, bienvenidas las noticias, no solo de Venezuela, sino de América Latina y el Caribe y a nivel internacional. Allí donde haya movilización e impulso, lucha transformadora de la sociedad
donde haya resistencia frente a la injusticia, estamos abiertos a recibir y contribuir a difundir sus informaciones. Solo me restaría decir un poquito más en el tema relacionado con las políticas públicas, que la comunicación popular indudablemente es una herramienta para la concepción, el diseño y también dar a conocer y, por otro lado, instrumentar y aplicar esas políticas públicas. Los medios de comunicación reciben información y difunden información, recogen planteamientos, recogen propuestas, recogen evaluación, la respuesta de la sociedad sobre lo que está aconteciendo y las políticas que se están aplicando, la opinión de la gente. También es un elemento, como mencionábamos, de contraloría social y también de inteligencia social. Se trabaja la denuncia, se trabaja la alerta de procesos que pueden entrañar algún riesgo para el pueblo, para los movimientos populares. Todo eso es muy importante para el desarrollo de estas políticas. Quedamos entonces a la orden de ustedes y esperamos recibirle en nuestra página. Tenemos alrededor de 100.000, 120, 150.000 visitas diarias, por allí oscilamos. Hay alrededor de 180.000 artículos publicados en 11 años y pico. Tenemos alrededor de 240.000 noticias publicadas en la página y se pueden encontrar vetas temáticas allí a través de nuestro buscador, que puede ser de utilidad para los investigadores y las investigadoras sociales. Muchas gracias.